Buenos días, estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Anuncia Secretaría de Salud vacunación para menores sin comorbilidades. Cesan al director de Metrorrey, lo da a conocer el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Luego de reportar un robo en un hotel de San Pedro Garza García, mujer que denunció asegura que encontró la joyería, pero en su auto. Difunden en redes sociales otro accidente en la Feria del Globo. Mujer lanza sopa hirviendo a gerente de restaurante y es buscada por las autoridades. Vamos a un avance del pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Gracias, Brenda. Muy buenos días. Claro que sí, pasamos de lleno con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de martes. Un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando. No hay probabilidad de lluvia. La temperatura por la tarde alcanzando 26 a 27 grados centígrados. Ya en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 19 grados. La humedad en el ambiente de un 56%. Regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchísimas gracias, Yuli. Muchísimas gracias a usted que ya nos está sintonizando en este momento a través de las redes sociales. Vamos directamente a la información de lo que ha ocurrido en las últimas horas con mi compañero Marcial Pasarón. Adelante, Marcial, buen día. Hola, Brenda, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Bueno, vamos a darte a conocer la información que se ha generado aquí en la ciudad. Recuerdas que el día de ayer te dábamos a conocer de un robo de un reloj y un anillo de oro Cartier de un hotel en el municipio de San Pedro. Bueno, pues resulta que la huésped, que la afectada, pues le había olvidado estas piezas de joyería en su automóvil. Esto después de que provocó toda una movilización de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes interrogaron a los empleados, revisaron las cámaras de video, hicieron toda la investigación que debía de hacerse para que al final de cuentas esta mujer les hablara por teléfono para informarles que el reloj y el anillo en oro Cartier lo había dejado olvidado en su automóvil. Así es que ella ya retiró la denuncia, el hotel ya mandó también un comunicado en el cual da a conocer todo esto que sucedió ahí en este edificio ubicado sobre la avenida Gómez Morín en el municipio de San Pedro. Por otra parte, ahora en el municipio de Apodaca ocurrió una persecución en la cual elementos de la policía municipal persiguen a una persona que salió a bordo de una camioneta Ram a exceso de velocidad luego de haber rociado con gasolina en su domicilio y le prendió fuego. Durante esa persecución, al momento de ser detenido, a esta persona se le encontró un maletín con 250 mil pesos en efectivo. Además de esto, también traía 21 legajos con papelería de diferentes domicilios y también para vehículos. Esta persona fue detenida en el cruce de Carlos Salinas de Gortari y Porfirio Díaz, te repito, en el municipio de Apodaca, e identificado como José, de 31 años de edad. Esta persona ya se encuentra a disposición del Ministerio Público para que se deslinden responsabilidades. Brenda, esta es la información desde aquí, desde el centro de la ciudad de Monterrey. Muchísimas gracias, Marcial. Y bueno, ahora la señora que dé una disculpa pública a todos los del hotel, vaya mal rato que les hizo pasar a todos los empleados de este establecimiento. Vamos a cambiar de tema. Hay que tener mucha precaución ahora que estamos de compra, sobre todo en lugares muy concurridos aquí en el centro de la ciudad. Ve usted lo que sucedió ayer. Una menor de 4 años de edad sufrió algunos golpes tras caer de las escaleras a una caseta de vigilancia. Esto en el interior del Mercado Fundadores, en el centro de Monterrey. El incidente ocurrió dentro de la plaza ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc, donde los padres de la menor trabajan. La mamá de la menor, identificada como Lisette González, de 23 años, reportó que su hija de 4 años se le soltó la mano al ir subiendo las escaleras en las que la pequeña iba jugando y en un descuido la pequeñita cayó al techo de una caseta de vigilancia. Vamos a noticias importantes, y es que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer a través de redes sociales el despido del director de Metrorrey. Hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Mediante una publicación en sus historias de Instagram, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció el despido del director de Metrorrey, Humberto Ramos Hinojosa. En la publicación, García Sepúlveda expresó:
El nuevo Nuevo León es incorruptible. Todo lo que huele a corrupción se va. No podemos perder la confianza de la ciudadanía. Este señor se va a su casa y si hay evidencia, a la cárcel. Esto se da luego de que se revelara que el funcionario, en conjunto con el director de nuevos proyectos, Enrique Lozano, son apoderados generales de la empresa Vías y Desarrollos, que actualmente participa en una licitación para el mantenimiento estructural de la línea 1 del metro. Hasta el momento, Samuel García no ha dado más detalles sobre el despido del director de Metrorrey. Esta baja se suma a la de Carlos García Salazar, coordinador de procesos y calidad de agua y drenaje. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Aquí lo importante, más allá de despedir a esta persona, es asegurarse que no puede incurrir en alguna otra participación con el gobierno del estado como proveedor, ¿no? Porque eso se trataba, ¿no? Jugar como juez y parte, ya sea como proveedor y cliente, y esto era lo que buscaba esta persona. Hay que ver ahora que este señor, el exdirector de Metrorrey, pues no pueda fungir tampoco como proveedor. ¿Quién sabe cómo iba a ser el servicio, de qué trataba, si nada más era una malversación de fondos? Saber de qué iba esta licitación y pues ahora sí que quitarlo de en medio y, o de cualquier otro punto para que no vuelvan a incurrir en este tipo de situaciones. Ahí queda el punto para su comentario. Y precisamente Samuel García anunció un plan de mejoras de infraestructura en el puente fronterizo Colombia. Luego de sostener una reunión con empresarios, agentes aduanales y representantes de gobiernos de Nuevo León y Texas, el mandatario estatal destacó las mejoras, la rehabilitación de servicios básicos y agilización de trámites administrativos en favor de los transportistas de carga. Acompañado de la titular de la oficina Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez, adelantó que en breve se implementarán acciones como la rehabilitación de servicios básicos como el agua y la electricidad. Y en el Parque Fundidora, después del Festival Pal Norte, se prevé reponer de 4,000 a 8,000 metros cuadrados de pasto, esto en máximo 2 semanas. El director del Parque Fundidora, Jesús Horacio González, aseguró que el organizador del concierto que tuvo lugar el fin de semana se comprometió a dejar el pasto tal y como estaba. El funcionario dijo que no hubo daño a ninguno de los 10,000 árboles con los que cuenta el área total del parque y en caso de que los hubiera, también deben sustituirse. Ponga mucha atención, estas son noticias importantes para usted, para sus hijos. A partir de hoy, martes 16 de noviembre y hasta el día jueves 18, en el municipio de Monterrey se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 del antígeno Moderna. La jornada de inoculación de esta semana en la capital del estado es para las personas rezagadas que recibieron la primera dosis entre el 17 y 19 de octubre en la Macroplaza. La Brigada Correcaminos indicó que esta cita es para los mayores a 18 años que hayan recibido ya la primera dosis de la marca Moderna y se realizará dentro de las canchas de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ya lo que le comentaba, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que el próximo viernes 19 se abrirá el registro para la vacunación contra COVID-19 para todos los menores de 15 a 17 años, incluso aquellos que no tengan comorbilidades. Aunque recordó que el riesgo de morir por COVID en la adolescencia es menor que por otras causas, el gobierno ha cubierto ahora los sectores más vulnerables, dándole ahora la oportunidad a menores. Si bien esto estadísticamente es cierto, que pues, no han fallecido tantos jovencitos en esta edad o menores, sí hay que recordar que también ellos tenían a su favor que no estaban yendo a planteles escolares y ahora con esta reapertura de los planteles escolares, regreso a las prepas y universidades, esta estadística puede aumentar y es por esto que también hay que tomar en cuenta esta inoculación en los menores de edad. Así que papá, mamá, niños, hay que ir a ponerse la inyección de la vacuna. Un incidente más se suma a la lista de los registrados en el Festival Internacional del Globo que se celebró en el Parque Metropolitano de León. Ya le habíamos platicado el día de ayer de un globo aerostático que tuvo un accidente contra un tinaco. Bueno, ahora usuarios captaron el momento exacto en el que un dirigible amarillo con azul de una conocida tienda departamental perdió por algunos minutos el control mientras descendía. Las imágenes muestran cómo la nave prácticamente queda a nivel de la presa y se arrastra posteriormente por varios metros sobre la tierra, situación que obligó a correr a quienes se encontraban descansando en el pasto. El video muestra cómo el personal del festival que tripulaba el dirigible trata de frenarlo. Sin embargo, la aeronave se impacta contra puestos de comida. Imagínense.
Aunque el incidente pues no pasó a mayores, los presentes sí se llevaron un gran susto. Pues, ¿qué está pasando ahora con los organizadores de este evento? Antes no se escuchaba de este tipo de accidentes y ahora pues ya van dos seguidos y de una magnitud, digo, afortunadamente que no ha terminado en consecuencias fatales, pero sí una magnitud fuerte. Cuando Coppel llega a cobrarme. Aguas. Cuando Coppel llegan a cobrarme. Entonces. Sí. ¿Y el gas? Eso es lo que pasa por andarme cobrando. ¡Ay! Lizzy. ¿Todos bien? Chocó. ¿Viste que grabaste eso? Sí. Aguas con el tanque. Chocó. Lo bueno es que se lo toman con humor porque la verdad, qué miedo este tipo de situaciones. Sí, hay que tomárselo más en serio. Vámonos a más información y es que dos patrullas de la Policía Municipal de Río Grande en Zacatecas fueron grabadas jugando a arrancones, imagínense, ahí en una carretera situada al norte de la ciudad. El video que ya fue colgado en diversas redes sociales muestra cómo a la par de los conductores de las unidades se encuentra una persona que fungió como el abanderado de la carrera, hasta se encontraron. El sitio no estaba del todo solo, ya que al fondo se pueden apreciar a varios individuos más que caminan a las orillas de la carretera y pues son testigos de esta competencia. Ante estos hechos, el alcalde Mario Córdoba Longoria mencionó lo siguiente: nos da mucha tristeza el actuar de estos elementos, ya que nos lastiman como municipio y es traicionar la confianza de la ciudadanía que tienen nosotros. Pero definitivamente reprobamos estas acciones que han cometido. Pero bueno, a ver, señor alcalde, ya los dio de baja, van a ser castigados. ¿Qué va a pasar con estos elementos? Nada más quedó ahí, de que pues regañaditos y ya, pues no. Debe de haber acciones. No. Ahí las cosas. Vámonos a información del pronóstico del tiempo. ¿Cómo se va a encontrar este martes, Julie? Con muchísimo gusto, los saludo una vez más y continuamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted esté muy bien informado de las temperaturas y condiciones que nos esperan para esta jornada y los próximos días. Una temperatura muy agradable es lo que va a estar predominando para esta jornada, 27 a 28 grados centígrados, un cielo completamente soleado, la temperatura en el transcurso de la noche oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados, no hay probabilidad de lluvia hasta el momento y la humedad relativa en un 56%. Para el día de mañana, miércoles, mitad de semana, va a continuar ambiente fresco por la mañana entre los 15 a 16 grados centígrados, pero ya por la tarde la temperatura máxima estaría alcanzando los 28 grados, un cielo parcialmente nublado, en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 20 grados centígrados. Presta atención, para el día jueves tendremos un cielo mayormente nublado, la probabilidad de lluvia se encuentra activa hasta en un 20%, la máxima alcanzando los 20 a 21 grados centígrados, la mínima bastante fresca de 14 grados. Para el día viernes arrancamos el fin de semana con un cielo parcialmente nublado. Hasta el momento no hay probabilidad de precipitación. La temperatura por la tarde alcanzando 21 grados centígrados. La mínima entre los 15 a 16 grados Celsius. Para el día sábado un cielo despejado. La temperatura máxima en el transcurso de la tarde estaría alcanzando los 26 grados centígrados. La mínima de 19. Y para el día domingo la temperatura por la tarde entre los 27 a los 28 grados centígrados. Ambiente bastante agradable. Un cielo parcialmente nublado. La probabilidad de
de lluvia en un 10% y la mínima de 20 a 21 grados centígrados. Le comento que el frente frío número 8 de la temporada ya cambia sus características a estacionario. Esto mismo de igual manera estuvo trayendo el descenso en las temperaturas y viene acompañado con una línea seca que esta misma se va a estar desplazando por todo el norte y el noreste de la República Mexicana. Va a estar trayendo rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora para el estado de Coahuila, Tamaulipas y nuestro estado de Nuevo León. Las temperaturas y condiciones para Tijuana, 14 con 21 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado. En Chihuahua se despeja, la temperatura máxima de 28, mínima de 17 grados centígrados para Mazatlán. En el transcurso de esta noche habrá un ambiente agradable, fresco, entre los 20 a 21 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, pero por la tarde sale el solecito, la temperatura calurosa, entre los 30 a 31 grados Celsius. Para Guadalajara, ambiente fresco en el transcurso de esta noche, 14 grados centígrados, la máxima de 26, también para Acapulco, 31 con 24, predominando un cielo parcialmente nublado. Para el municipio de Celaya, 12 con 25 grados, en Torreón, un cielo despejado, la temperatura máxima alcanzando casi los 30 grados o con sensación térmica hasta de 31 grados centígrados, aunque nuevamente en el transcurso de la noche se viene el descenso en la temperatura entre los 16 a 17 grados centígrados, marcando el termómetro. Para el territorio tejano, un cielo despejado, 27 con 31 para El Paso y para McAllen, las mínimas entre 17 a 22 grados centígrados. Y le comento que tenemos un canal de baja presión en la península de Yucatán, que esto mismo está ocasionando lluvias intermitentes para Cancún, no se descartan para Mérida, Veracruz y también para Tuxtla Gutiérrez, las temperaturas máximas de 27 a 31 grados centígrados y las mínimas oscilando de los 20 a los 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente martes. Muchas gracias, Julie. Y ahora vamos con la siguiente entrevista. Mi compañera Nayeli Peña habló con la psicóloga Dulce Castillo acerca de las relaciones tóxicas. Así es, Brenda, muy buenos días. Estamos aquí con la psicóloga Dulce Castillo, quien nos va a hablar acerca de las relaciones tóxicas. Muchos hemos pasado, aunque no queremos aceptarlo, por relaciones tóxicas, y hoy en día es muy común este término, ¿sí o no, licenciada? Sí, yo creo que más de lo que esperamos, pero al final de cuentas es un término, digamos, moderno, ya que pues hace algunos años no se mencionaba tanto. Era más un término que sabíamos que existía, pero no le habíamos dado una estructura como tal. ¿Y cómo sabemos si estamos dentro de una relación tóxica? O al menos saber decir, oye, la persona no es tóxica, pero a lo mejor yo soy la persona tóxica. Uh-huh. Entonces, ¿cómo detectar esto? Creo que en una relación, cuando pierdes la individualidad como persona, cuando ya no eres feliz, cuando ya te sientes tanto tu pareja o tú, ya no te sientes a gusto con la persona, ahí yo creo que es un foco de alerta para decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, o soy yo o es mi pareja. Pero definitivamente mucho tiene que ver nuestra autoestima. ¿Qué valor nos damos nosotros como persona para poder permitir estar con una persona así? Y también la otra persona, ¿qué tantas inseguridades tiene que tiene que utilizar pues la manipulación, el estar como haciendo sentir mal a tu pareja para causar cierta satisfacción o cumplir ciertas necesidades que la persona tiene? Bueno, ahorita en la actualidad también están sacando mucho el tema en las redes sociales referente a las banderas rojas. ¿A qué se refieren con esto? Muchos dicen, ya estoy harto de las banderas rojas, porque para todo quieren poner esto, ¿no? De todo es tóxico, todo es bandera roja, pero ¿a qué se refieren con esto de banderas rojas? Ciertamente no te podría decir, bueno, es esto, pero pues al final creo que es como un símbolo que para definir este término. Y creo que también es esto, es que es un término demasiado actual, de cierta manera, que no sabemos cómo tener un equilibrio. Y queremos saber precisamente eso, ¿cuál es el impacto? ¿Pueden haber síntomas en las personas, digamos, ya graves, tal vez psicológicos? Sí, pues por ejemplo, en la persona que sufre de este maltrato o padece este maltrato, puede llegar a una depresión, puede llegar inclusive a ya no tener una motivación o un interés, y entonces se rige por lo que el otro quiere,
esta falta de felicidad y por parte de la persona que, pues digamos, es hostil con su pareja, pues también los síntomas, agresión, es una persona hostil, es una persona poco empática al final del día, es como que tú me haces daño a mí o él quiere, o él o ella, en este caso, quiere tener el control de la situación. Cuando en una relación, pues hay que tener un equilibrio, vaya, no es como que tú tengas que tener el control o yo tenga que tener el control, sino más bien, ¿qué es lo mejor para la pareja? Ahora, ya sabiendo las banderas rojas, supieron detectar, digamos, a la pareja, ¿cómo poder desprenderse de esta persona tóxica? Porque, pues, muchos casos se da que son controladoras, son manipuladores, ¿no? Sí, pues, son las características o los rasgos de la personalidad. ¿Cómo se pueden desprender de esta relación? La manera en cómo se pueden desprender, pues, principal es aceptando que estás en una relación tóxica o en una relación dañina para ti. Porque también una relación tóxica no solamente es una relación de pareja, puede ser una relación de amistad, claro, puede ser con la familia, con cualquier persona con la que tú te vincules, estás creando una relación. Y entonces es ahí donde establecemos, pues, de qué manera quieres llevar esa relación. Eso es a lo que iba. Muchas veces no solamente es en la manera de amor de pareja, sino también cortar de raíz algún familiar, digamos, tóxico. Sí. Eso es sano completamente, aunque lo malinterpreten ellos, por uno mismo es salud también, ¿verdad? Mental. Sí, pues yo creo que otra de las cosas que se podrían hacer es poner límites y sobre todo que esta situación podemos dejar a esa persona, pero puede llegar otra persona a nuestra vida y puede causar este mismo impacto. Entonces, ahí la prioridad es que la persona, pues, pida ayuda, o sea, que vaya al psicólogo, que lleve una terapia, que lleve un proceso en todo este abordaje para que pueda identificar cuáles son esos conflictos o cuáles son esas carencias que esa persona tiene para poder aceptar a una persona que la violente de cierta forma. Entonces, la persona que está sufriendo, digamos, pues está pasando un momento difícil en su vida por alguna u otras personas tóxicas, la mejor terapia, entonces, es ir a acudir al psicólogo, atenderse y, bueno, pues también cómo recuperar el amor propio en la persona, en terapia o con uno mismo, por su lado, también lo puede hacer. Yo creo que es en terapia, porque cuando salimos de una relación, en este caso, pues dañina, quedamos muy afectados, quedamos muy fragmentados en pedacitos y como que volver a armar todo este rompecabezas que somos nosotros no es tan fácil lidiar y sobre todo que las personas que pues acceden a estar en una relación así se dejan guiar mucho por el qué dirán, por el juicio o la crítica que la familia, que los amigos pueden llegar a hacer y entonces también el llenarse de estas redes de apoyo que realmente funjan como un apoyo como tal y no para hacer sentir mal a la persona. Licenciada Dulce Castillo, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario. Nosotros continuamos aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Muchísimas gracias, Nayeli. Vamos a continuar con la información ahora internacional. La policía de Temple, Texas, en Estados Unidos, se enfrenta a un inusual caso de violencia al que ha catalogado como delito de alto nivel. Ponga mucha atención. Y es que gracias a las grabaciones en video de un restaurante se pudo registrar la agresión de una comensal hacia la host, aquí la gerente del lugar, Janelle Broland, a quien le lanza sopa caliente en el rostro. La mujer, quien además busca a la policía, podría enfrentar cargos más graves. El video, que rápidamente se volvió viral, muestra que la mujer arroja una gran porción de sopa en la cara de Janelle mientras que está de pie detrás del mostrador. Esto sucedió el pasado 7 de noviembre en el restaurante Sol de Jalisco, en Temple, Texas. La historia en resumen, la agresora pidió comida a su casa, pero según ella, alguno de sus platillos estaba tan caliente que derretía la tapa del contenedor de plástico, por lo que se dirigió al restaurante a reclamar. La gerente quiso solventar la situación ofreciéndole el reembolso del dinero, incluso le propuso otras opciones, pero la mujer agresora no quiso escuchar más y le lanzó la sopa caliente a Broland. El apoyo a la víctima y al restaurante se ha disparado desde el incidente, pues miles de personas han comentado positivamente en las redes sociales, por lo que el negocio se ha visto favorecido. Desafortunada situación.
En La Habana, Cuba, pues amaneció tomada por agentes de policía y agentes de seguridad del Estado en el día en que la plataforma Archipiélago había convocado una protesta opositora para demandar cambios y más libertad en la isla. Desde que ese grupo anunció la fecha de la manifestación denominada Marcha Cívica por el Cambio, el gobierno de la isla pues la declaró ilegal y una provocación desestabilizadora. Ante la respuesta del gobierno cubano a la convocatoria, pues uno de los principales impulsores de la propuesta, el dramaturgo Junior García, dijo la semana pasada que marcharía en solitario este domingo en representación de todos los ciudadanos a los que el régimen ha privado de su derecho a manifestarse. Pero su casa amaneció ese día sitiada, al igual que la de otros líderes opositores y periodistas. Otros tantos fueron detenidos al salir de sus casas para manifestarse. El presidente Joe Biden firmó el proyecto de ley bipartidista que plantea una inversión de 1.2 billones para carreteras, ferrocarriles, puentes y puertos, entre otros. El tema de la renovación de la infraestructura en Estados Unidos fue una de las promesas de campaña, pero esta aparente victoria de Biden y los demócratas se ve ensombrecida por la caída de la aprobación del presidente y cuando la inflación está lastimando los bolsillos de los estadounidenses. Recordemos que la inflación aumentó 2 meses seguidos hasta un 6%. El proyecto de ley, aprobado en agosto por el Senado con 69 votos a favor y 30 en contra, recibió finalmente la aprobación de la Cámara de Representantes el pasado 5 de noviembre, donde tuvo el apoyo de 13 legisladores republicanos. El Congreso vuelve a sesionar en Washington tras una semana de receso para tratar una serie de asuntos clave antes de las vacaciones, como la aprobación de la agenda más amplia de Biden sobre economía y clima, la financiación del gobierno antes de la fecha límite del 3 de diciembre y el aumento del límite de la deuda. Buenas noticias y avances de la ciencia, y es que Pfizer Incorporated informó este martes que permitirá a los fabricantes de genéricos suministrar su píldora experimental contra COVID-19 a 95 países de ingresos bajos y medios mediante un acuerdo de licencia con el Grupo Internacional de Salud Pública Medicines Patent Pool. El acuerdo de licencia voluntaria entre Pfizer y el MPP permitirá al grupo respaldado por las Naciones Unidas conceder sublicencias a los fabricantes de medicamentos genéricos calificados para que hagan sus propias versiones. Pfizer venderá las píldoras que fabrique bajo la marca Paxlovid. Pfizer, que también fabrica una de las vacunas más utilizadas contra el COVID-19, afirmó que la píldora redujo en un 89% la posibilidad de hospitalización o muerte en los adultos con riesgo de padecer una enfermedad grave en su ensayo clínico. Muy buenas noticias. Vámonos a información de lo que está más viral en las redes. Mi compañera Carla Homocigo nos tiene más. Muchísimas gracias, Brenda. Excelente inicio de martes. Y el día de hoy le traigo unos videos que no se los puede perder. Y vamos a comenzar con este video. Déjeme le platico que algunos habitantes de Tapalpa, Jalisco, fueron sorprendidos, adivine por qué, por un tigre de bengala que vagaba por una carretera. Fue en la carretera federal 47, donde algunos automovilistas captaron en video a este gran felino que se comportaba pues de manera tranquila. Algunos medios locales aseguraron que el tigre escapó de una propiedad privada y no sería la primera vez que esto ocurre. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado aseguró que el animal ya fue capturado. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este impactante video. Ya, güey. A la verga ya. Emilia te quiere atacar, súbete. Ya vámonos, Emilio. Cállate, Victoria. ¿No te ataca Emilio aquí? ¿Y Emilio no te ataca? Ya, mami. Cállate. No te mires. No sé. Corta, Emilio. Corta, ¿sí? Está preñado. No manches, está enorme. Mira,
pues imágenes muy impactantes. Y cambiando de tema, si usted está aprovechando el Buen Fin, oiga, tiene que estar bien listo y que no le pase como a esta pareja. Le voy a platicar que esta pareja pues aprovechó el Buen Fin y compraron una pantalla enorme, pero al llevarla a su casa se les cayó en plena calle, así como usted lo ve en la pantalla. A través de las redes sociales circuló un video donde se aprecia a una pareja viajar en motocicleta con la pantalla. Al tratar de salir del estacionamiento, la pareja no vio el aviso, el marco que señala la altura máxima con la que se puede pasar, y la joven cayó al suelo, mire, con todo y pantalla. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video y nada más no se ría porque se imagina el gasto de la pantalla y pues ya no llegó con bien a su casa. Oiga, y siempre hemos sabido que en las historias del metro de la Ciudad de México siempre pasan cosas extrañas, y aquí no es la excepción. Vamos, le voy a comentar que en la línea del metro en la Ciudad de México, una mujer realizó aparentemente un exorcismo a otra. Así es, a través de la cuenta de TikTok de Brian Ibarra, se difundió el video en donde dos mujeres pues se encuentran discutiendo, peleando entre ellas. Una señora le dice a la otra de la tercera edad que es Satanás y le pide a Dios que la aleje de ahí, mientras ella le responde que la deje en paz. Se desconoce pues qué fue lo que ocasionó la pelea, pero los usuarios del metro que estuvieron presentes vieron de forma extraña este espectáculo. Pero vamos a ver aquí este video. ¡Soy médica! ¡Diablo mentiroso! ¡Estás saltando a la tierra! ¡Estás saltando a los cielos! ¡Y la que deja de paz! ¡En el nombre de Jesús! Y esos fueron los videos más virales de este martes. Espero que le haya gustado y también quiero aprovechar para recordarle y nos sigue en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram y YouTube. Yo soy Carlos Mosigo y nos vemos hasta mañana. Oye, ni Dragon Ball hacía esas maravillas. Sopas. Se acabó. Vámonos a los deportes con mi compañero Rafa Martínez. Gracias, Brenda. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Y bueno, pues sigue todo lo que sucede con la fecha FIFA que está ya por terminar. Algunos equipos europeos, la mayoría, ya tiene sus lugares asegurados para el Mundial del año entrante. Solamente queda un boleto disponible, que ese se lo estarán peleando, donde Holanda lleva ventaja. Holanda es uno de los equipos que puede quedarse con el último boleto. Ya hay algunos más que están en la lista del repechaje. Y bueno, pues Inglaterra y Suiza el día de ayer lograron quedarse con uno de esos boletos directos a la Copa del Mundo. Y es que, bueno, pues ya se está disputando la última fecha de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar. Los ingleses y los suizos se unieron a Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, España y Serbia, que pues ya tenían su lugar asegurado. Italia, junto con Portugal, estarán en repechaje, ¿sí? Italia, que es la actual campeona de la Euro, estará peleando un boleto mediante la vía del repechaje, donde estarán 12 equipos y de esos 12, solamente 3 podrán acceder a la Copa del Mundo. ¿Y cuáles son los partidos que se jugaron el día de ayer? Entre los resultados, ahí vemos la goleada de Inglaterra 10-0 a San Marino. San Marino, que es la peor selección del mundo, es el último lugar en el ranking. Ha ganado solamente un partido y ese partido que ganó fue amistoso. Nunca más ha visto un triunfo oficial la selección de San Marino y perdió 10-0. Austria 4-1 le pegó a Moldavia y vemos el resultado de Italia, que empató 0-0, que con ese resultado, bueno, pues queda completamente en repechaje. Estos son los partidos para el día de hoy, donde Francia estará enfrentando a Finlandia y Francia ya está calificada, y este es el importante. Países Bajos u Holanda, como lo conocemos, estará enfrentando a Noruega. Si Holanda gana, estaría accediendo de manera directa. El caso de Turquía y Noruega son los otros equipos que pelean por ese último boleto. Y bueno, pues también hay partidos en las eliminatorias de la Conmebol. El partido obviamente más atractivo, el que llama la atención, es el de Argentina contra Brasil. La albiceleste recibe a la canariña. El partido será en San Juan, una provincia de Argentina, a las 8:30 de la noche. En otros encuentros que vemos por ahí, el de Bolivia contra
Uruguay en La Paz, un buen partido de fútbol sin duda alguna. Dentro de la actividad, Colombia contra Paraguay, Paraguay que no contará ya con Celso Ortiz, Colombia no tendrá tampoco a Estefan Medina, que no fue convocado, Chile, Ecuador y Venezuela contra Perú son los partidos de la Conmebol para el día de hoy. Y también, bueno, pues en la CONCACAF hay actividad, Jamaica contra Estados Unidos, hoy a las 4 de la tarde, a las 7 Panamá contra El Salvador, mismo horario para Costa Rica contra Honduras y hoy por la noche, 8 de la noche, Canadá recibe a la selección mexicana en Edmonton, donde ya está el Tri y lo recibieron, pues sí, los aficionados mexicanos que siempre siguen la gira de la selección mexicana, pero también lo recibió una fuerte nevada. Y es que, pues, en territorio canadiense, en Edmonton, pues están viviendo esta parte importante del clima con, pues, mucha nieve. Y si vemos que no hay nieve es porque están entrenando al interior. Incluso los canadienses ya mencionan, ojalá que a México le guste la nieve, porque así van a estar las condiciones para el partido. Vea la cancha completamente blanca. No se ven ni siquiera las líneas, así serán las condiciones climatológicas para el partido de hoy en la noche entre México y Canadá, donde México pues buscará regresar a la senda del triunfo después de haber perdido su partido ante Estados Unidos. Y bueno, vamos con más información, lo que sucede en la localidad. El día de ayer jugaron las Rayadas y ganaron su compromiso ante las Chivas. El equipo de Rayadas sigue sumando puntos en casa, sigue invicta jugando como local y tuvieron un buen partido, iban ganando 1-0 ante Chivas, después marcan el 2-0 con un penal de Rebeca Bernal que lo cobró de manera excelsa, Ruckenborg fue la que marcó la que abrió el marcador y después Chivas acortó distancias 2-1 con Caro Jaramillo, pero ya no le alcanzó. Rayadas está en segundo lugar, solamente 3 puntos abajo de Tigres, que terminará en la primera posición si es que pues en la última jornada así se define, porque solamente queda un partido a cada escuadra, pero ya están definidos los 8 lugares para la liguilla entre las escuadras de la Liga MX Femenil. Y bueno, pues en este partido estuvieron, sí, jugadoras de Tigres, fueron al BBVA, convivieron con aficionados rayados, como podemos observar ahí, y pues esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Que pueden ir jugadoras de Tigres vestidas de civil, si no llevaban ropa de Tigres ni nada. Ahí vemos a María Sánchez, a Hanna Gutiérrez, a Liliana Mercado y Miriam García de Tigres Femenil, que estuvieron en el partido entre Rayadas y Chivas, y la hospitalidad fue buena por parte de los aficionados, que hasta se acercaron para tomarse fotografías con las jugadoras del equipo de Tigres. Y vamos con los Rayados del Monterrey, porque pues se preparan para el partido del fin de semana, donde estarán enfrentando a la máquina del Cruz Azul. Monterrey y Cruz Azul son los dos equipos que más jugadores han aportado a las diversas selecciones. Y bueno, pues en Rayados hay una noticia que tiene a la gente muy nerviosa, y es que Celso Ortiz, que fue convocado a la selección de Paraguay, viajó, estuvo en la concentración, estuvo en el entrenamiento, pero la selección paraguaya decidió regresarlo por molestias musculares. Celso ya está reportando con el equipo de los Rayados del Monterrey y muchos piensan que puede estar descartado para el partido ante Cruz Azul. Sin embargo, pues no es así, el reporte todavía no lo dan a conocer el parte del Club de Fútbol Monterrey, pero todo indica que Celso sí estaría para el partido contra la máquina, que todavía no sabemos si va a ser sábado o domingo, porque pues la liga se está tardando en dar los horarios y los días oficiales para los partidos. Y bueno, pues vamos a cambiar de tema también, porque pues el Monday Night nos dejó un buen partido de fútbol americano, donde el equipo de los 49 de San Francisco derrotó 31-10 a los Carneros. Con esto se cierra la actividad de la semana número 10, que arrojó buenos encuentros, buenos resultados, y San Francisco, bueno, que regresa a la senda del triunfo ante unos Carneros que pues ni las manos pudieron meter en este Monday Night. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Rafa. Ahora vamos con Alfonso Pérez y los espectáculos.
información de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. Vámonos de lleno con la información de los famosos y arrancamos con Alejandro Fernández y el grupo Maná. Estos, pues, originarios de Tapatío hoy están juntos. ¿Por qué? Porque nos preparan sorpresas como estamos viendo justamente en pantalla. Y es que pasado mañana estarán presentando este, bueno, no es un nuevo sencillo, es un sencillo de Maná que todo mundo ya conocemos como lo es Mariposa Traicionero, pero ahora justamente con Alejandro Fernández y la agrupación Tapatía. Ayer lo estuvieron compartiendo a través de las redes sociales y decían Guadalajara fuerte, Guadalajara lo grande, raza Tapatía. Y bueno, pues sí, porque justamente Maná, como lo ha venido haciendo ya en los últimos meses, pues retomando algunos de sus famosos sencillos, haciéndolos con artistas invitados, artistas de peso, por supuesto. Y en esta ocasión llega el potrillo Alejandro Fernández, Mariposa Traicionera. Pasado mañana esta banda Tapatía, que también el día de ayer dieron la buena noticia para todos sus fanáticos, que estarán haciendo una temporada en Los Ángeles, California, en un importante recinto. El día de ayer lo anunciaron y bueno, el día de ayer también estuvieron compartiendo en sus redes sociales, bueno, pues algunas reacciones de fanáticos que estaban felices por alcanzar boletos, que bueno, pues al final de cuentas, si es una temporada larga, me imagino que muchos tendrán la oportunidad de alcanzar sus boletos. Y bueno, sin duda Maná todavía siendo una de las bandas más importantes de nuestro país, poniendo el nombre de México muy en alto en todos los proyectos que hace. Y bueno, pues sin duda este será uno bastante bueno. Mariposa Traicionera, le repito, pasado mañana se estrena a dueto con el potrillo Alejandro Fernández. Y de paso, pues también lo comentamos esto, que estará iniciando una temporada de conciertos allá en Los Ángeles, California. Así que usted vive por allá o tienen alguna vuelta próximamente, pues pendiente, porque si le gusta Maná, obviamente podría verlos en esta temporada que estarán dando allá en Los Ángeles, California. Y quedándonos en Los Ángeles, California, este próximo viernes también llegará una buena noticia para otra mexicana que también, hablando de talentos mexicanos que ponen el nombre de nuestro país bastante en alto, platiquemos de Salma Hayek, nuestra tremenda actriz veracruzana, que bueno, pues sabemos la larga carrera, la larga trayectoria que tiene allá en la meca del cine en Hollywood. Y este próximo viernes, después de mucho tiempo, le llega la oportunidad de tener su estrella en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood, donde estará develando esta estrella, pues que sí, la reconoce, es un reconocimiento, un homenaje a su carrera. Ahí está la publicación que pone Hollywood Walk of Fame, donde hace la invitación para que este próximo viernes estemos al pendiente de esta develación. Ahí dice, mire, Salma Hayek será honrada con su estrella en el famoso Hollywood Walk of Fame en una tarde especial, en la cual será este próximo viernes en punto de las 6 de la tarde, horario obviamente de California. Estaremos muy al pendientes, por supuesto, para traerle todos los detalles de esta develación de la estrella, nuestra querida Salma, quien está actualmente, bueno, siendo parte de Eternals y también de The House of Gucci, que próximamente llegará a nuestro país esta segunda película, pero estaremos muy al pendiente este próximo viernes. Y siguiendo con más información de personas que viven en California, nos quedamos con Justin Bieber. Y es que buenas noticias también para más fanáticos mexicanos, porque hace un tiempo le habíamos dicho de esta presentación que ofrecería el próximo 2022 aquí en la Sultana del Norte. Bueno, el día de ayer dieron a conocer que junta más fechas, donde en Guadalajara y la Ciudad de México, como era de esperarse. Muchos en un principio decían, ¿por qué nada más Monterrey? ¿Por qué no llega a Guadalajara? ¿Por qué no llega a Ciudad de México? Bueno, pues estas peticiones fueron escuchadas. Ayer lo compartió el mismo cantante canadiense a través de sus redes sociales. Ahí está, mire, 22 de mayo 2022 Estadio de Béisbol de Monterrey y bueno, pues también Ciudad de México, también Guadalajara, y de ahí arranca a diferentes partes del mundo. De hecho, aclarar que aquí en México arranca justamente esta gira por parte de Latinoamérica y otros países fuera de, así que estaremos muy al pendiente. Ahí está toda la gira, mire, mayo 22 Monterrey, Guadalajara, México, y de ahí, bueno, brinca para otras partes del mundo, así que nosotros seremos de los primeros en disfrutar de esta gira de Justin Bieber. Ahí está, mira nada más. Ahí está justamente, pues, el promocional que él compartió en sus redes sociales. Y por supuesto que ya contando los días todos los fanáticos para ver al cantante canadiense en la Sultana del Norte. Ahí está la información de los espectáculos. Como siempre, lo dejamos bien informado. Que tenga un excelente martes. Muchísimas gracias, Alfonso. Y ahora vamos a información importante. Si usted es maestro o es padre de familia en una escuela, ponga atención. Y es que el acoso en TikTok y en otras redes sociales está llevando a los profesores al límite. Guadalupe Mijangos nos explica. Maestros británicos han denunciado haber sido acosados en redes sociales durante los últimos meses.
explican que las publicaciones más recurrentes para atacarlos son aquellas en las que están con sus alumnos dando clases en línea por causa de la pandemia por COVID-19. Sobre este tema, la red social TikTok anunció que tomará medidas adicionales para eliminar los videos que tienen como objetivo atacar a los maestros, mientras que el gobierno británico informó que planea introducir leyes para que las redes sociales sean más responsables. Un portavoz de TikTok indicó que el acoso y la intimidación no tienen espacio en la plataforma. Pero no solo los maestros británicos sufren estos tipos de ataques en línea. En Nuevo León, a principios de noviembre, la profesora Valeria Macías denunció mediante un video que desde hacía 5 años era acosada por un exalumno. Días después, las autoridades estatales dieron a conocer que el presunto agresor y acosador había sido detenido, por lo que la docente publicó un mensaje donde agradecía la ayuda y aseguró que la lucha seguía. Guadalupe Mijangos, CiberTV Noticias Monterrey. Así la situación en Gran Bretaña y aquí en Monterrey, pero no hay que invisibilizar a todos los maestros que en esta pandemia, durante estos 2 años que ya lleva, pues han pasado por este tipo de situaciones al estar expuestos en una pantalla y en muchas ocasiones ser ahora sí que víctimas de no saber cómo utilizar estas herramientas tecnológicas debido al rezago del sistema educativo que no los capacitó para esta súbita subida o escalada digital que sufrió ahora sí que todas las herramientas educativas. Hubo muchos maestros que batallaron mucho y con mucho esfuerzo aprendieron a utilizar estas herramientas, todo con el fin de poder educar de forma óptima a sus grupos de alumnos y pues vaya, pues estamos agarrando el pie a muchos de estos maestros de forma que no los estamos respetando, no les estamos dando la autoridad que se merecen para poder llevar ahora sí que una clase bien productiva y que sea de provecho para todos los alumnos. Hay que hablar con nuestros hijos al respecto y hay que ser, no porque estemos detrás de una pantalla o ahora que vayamos a regresar a clases, no tenemos el derecho de faltarle al respeto a ningún maestro, a ningún compañero, y pues ahora sí que estar muy atentos a lo que hacen nuestros hijos y ahora sí que también los maestros ante toda esta situación para crear una red de apoyo y que no se vuelvan a presentar estas situaciones. No nada más en Gran Bretaña, aquí en México, pues que las autoridades hagan algo al respecto, sobre todo las de educación. Así las cosas. Yo espero sus comentarios en las redes sociales de CiberTV Noticias Monterrey. En YouTube, CiberTV Digital, queremos conocer también sus comentarios en nuestros reportajes, en CiberTV en Facebook, ¿qué opina al respecto? Espero también ahí todos sus comentarios en CiberTV Noticias 1 y en guión bajo CiberTV. Mi nombre es Brenda Cavazos, yo lo veo en un ratito más en punto a las 12 para llevarle más información. Buen día.